Buenas noches de nuevo, cuando son en estos momentos las 11 y 5 minutos de la noche, si mi reloj no falla. Continuamos en el Ayuntamiento de Antequera, donde queremos dar las gracias a las autoridades por habernos cedido para transmitirle a lo largo de la semana, de esta Semana Santa, las distintas procesiones que cada día están teniendo lugar. Hoy, miércoles santo, la del Señor del Mayor Dolor y Nuestra Señora del Mayor Dolor. También le vamos a ofrecer unas imágenes que fueron tomadas esta mañana en la Colegiata de San Sebastián, en el momento en que el tercer tercio de la Legión trasladaban al Cristo del Mayor Dolor desde el altar hasta el trono. Thank you.
Buenas noches, aquí ya a las 11 y 10 de la noche, con anticipo del horario previsto, ya vemos ahí al piquete de gastadores de la Legión abriendo el camino de esta cofradía del mayor dolor, Miércoles Santo. Que le dice la rápida, por algo será, ¿no? Pues sí, estaba previsto que el guión estuviera a las 12 menos cuarto, a las 12 menos cuarto de la noche en San Luis. Son ahora las 11 y cuarto y ya vemos ahí al piquete de gastadores de legionarios, pues haciendo sus habituales juegos malabares con el cerne, con el fusil. De que la procesión está siendo puntual o más bien rápida, diremos que por primera vez este año va a quedar instituido una serie de premios de nuestra Semana Santa de Antequera. La Sala Torcal, junto con la Asociación de Comercio e Industria de Antequera, hicieron una propuesta a la agrupación de cofradías y hermandades, siendo aceptada por su parte. Estos premios van a ser dirigidos a las cofradías que mejor hagan su recorrido, no solo el oficial, que es de Madre de Dios a San Sebastián, o viceversa, sino el itinerario completo. Se va a tener en cuenta el uniforme o vestimenta de los hermanacos y penitentes, la puntualidad de las procesiones, el adorno de los tronos, el orden de los penitentes, es decir, todo lo que así compone el cuerpo procesional, perdón. Pues buena iniciativa aquella de todas aquellas entidades y que colaboren para hacer cada vez más grande la Semana Santa de Antequera. Sí, yo pienso que esto está influyendo y es lo que está dando lugar a que todas las procesiones estén cumpliendo rigurosamente su horario. También hemos que decirle que cuando despidamos la conexión desde aquí, desde el ayuntamiento, una vez que acabe de pasar la procesión del mayor dolor, pues continuaremos ofreciéndoles las imágenes que hemos tomado de esta mañana, del traslado de la imagen desde el altar hasta el trono, y luego también le ofreceremos algunos instantes de la salida de los dos pasos desde la iglesia de San Sebastián. Y hoy, Miércoles Santo, como ya dijimos anteriormente, la Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Mayor Dolor y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Cofradía que tiene su sede en la iglesia de San Sebastián y que procesiona dos pasos, como hemos dicho anteriormente. Pues sí, hoy hay muchísimo público en las aceras de la calle Infante, como pueden ver ustedes, están completamente abarrotadas. Ya Miércoles Santo, mucha gente de vacaciones para este largo puente de fin de semana. También sabemos que hay muchos antequeranos que se han decidido o han tenido la opción de irse a pasar el fin de semana al campo, pero también son muchos los que han venido desde fuera, antequeranos que viven fuera de Antequera, paisanos nuestros que vemos siempre por estas fechas tan señaladas. Implacable parcialidad, el tercio gran capitán es, ¿no?, de la Legión, sigue subiendo lentamente
por la calle Estepa. Y los tenemos ya llegando prácticamente a la puerta del ayuntamiento. La Legión, que es uno de los hermanos mayores honorarios de esta cofradía. Y que participa activamente en las actividades del Miércoles Santo. De igual forma que la cofradía, asiste a todos los actos destacados de los legionarios.
tenido es la segunda ocasión que tenemos de escuchar en pocos minutos este famoso novio de la muerte. Lo hemos estado escuchando hace unos minutos en la plaza de San Sebastián y ahora lo han podido escuchar ustedes en directo a las 11 y 25 de la noche aquí en la puerta del ayuntamiento. Le vamos a dejar unos instantes con publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Una nueva línea de artículos publicitarios, Publitele. El obsequio es el mejor mensaje. Disponemos de una extensísima variedad de artículos para regalos de empresa, para sus clientes y amigos, bolígrafos, llaveros, camisetas, gorras, encendedores, agenda y un sinfín de artículos desde precios insignificantes. Adaptamos el presupuesto a sus posibilidades. Consúltenos sin compromiso. Publitele, la nueva línea de publicidad de la Antequera. Teléfono 270-2849. Para mover tu negocio, ven a Sucesores de Juan Villalón. Nuevo Opel Combo. Trabájatelo y échate flores. Nuevo Opel Combo. Para todo. Para todos. Ven a Sucesores de Juan Villalón. Cambia a Combo. Su compra diaria en Multimás. Supermercados Multimás, la nueva compra. En Supermercados Multimás encontrará calidad en su compra y sobre todo eficacia en el servicio. Supermercados Multimás, su compra diaria. En Antequera se identifica lo limpio con lo blanco. Lo blanco en Andalucía es cal. En Antequera salió la luz, el sol, con él cal, que así se conoce esta empresa. La empresa cal, dedicada a la limpieza de edificios múltiples, locales comerciales y mobiliario en Antequera y comarca. Limpieza de letreros, anuncios, toldos, escaparates, abrillantado de suelos, pulimentado, limpiezas textiles, alfombras, tapicerías y moquetas. Los éxitos de Cal se deben especialmente a su personal cualificado. Un seleccionado equipo es garantía de calidad en los servicios atendidos por Cal. No considere la limpieza un complemento simple. La limpieza mejora nuestro entorno y la salud de la familia. Antequera, ciudad blanca y limpia con Cal. Cal, compañía antequerana de limpieza. Sociedad Limitada. Estamos viendo el guión que está pasando ahora mismo por la puerta del ayuntamiento. Entre las novedades que podemos destacar este año figuran los hermanacos que portan los sagrados titulares, estrenan este año las túnicas. Pues con un bastante más de un cuarto de hora de adelanto el que lleva la cofradía del Mayor Dolor en el día de hoy. Son las 11:30 y ya tenemos el guión en la puerta del ayuntamiento. Según el horario oficial era a las 12 menos cuarto.
Y aquí tenemos ya también a los a representantes de otras cofradías. Concretamente la banda, esa banda le corresponde a la cofradía de Santa Eufemia. Esta cofradía, tal como se conoce hoy en día, procesionó por primera vez el 21 de marzo de 1951. Y ahí está también al fondo de la calle Infante, pues la venerada imagen del señor del mayor dolor. Tenemos hoy aquí con nosotros, ya bastante más relajado que ayer, a Pepe Escalante. Pepe, ¿qué? Cuéntanos, ¿cómo fue la noche de ayer? La de ayer, la del lunes. La del lunes. El lunes muy bonita, ya lo pudiste ver, ¿no? Bueno, al principio hubo un poquito de mal tiempo, pero después la noche se mejoró y ya lo viste, creo que la cosa salió bastante bien. Había malas caras, ¿no? Hubo un momentito ahí que mirabais para arriba, veíais las nubes. Hombre, la tarde estaba bastante mala, pero después poquito a poco se fue mejorando y yo creo que la cosa salió bien. Los comentarios por lo menos de la gente, yo creo que ha quedado muy contento. Se hizo la estación de penitencia con bastante orden y yo creo que la cofradía de los estudiantes salió muy dignamente este año otra vez. Perfecto. ¿Hubo algún incidente para que sea que tenga que haya que resaltar? No, ninguno. Salió todo perfecto. Creo que cumplimos a rajatabla el horario. Estuvimos en los puntos de control a nuestra hora y nos encerramos también a nuestra hora, a la hora prevista. ¿Estás ya preparando, pensando cosas para el año que viene o de momento lo que voy a hacer es vivir el resto de Semana Santa que queda? Hombre, ya se está preparando la Semana Santa del año que viene, porque esto es encerrar los tronos y empezar a preparar y a plantearse lo que hay que ir haciendo para el año que viene. O sea, aquí no se termina, el lunes santo no se termina, sino que empieza la Semana Santa para nosotros. O sea, que se cierran las puertas de la iglesia y ya están diciendo, habría que cambiar, habría que hacer para el año que viene, tal, ¿no? Por supuesto, y ya están los planes hechos y vamos a ver si podemos conseguir lo que tenemos planteado. Pues muchas gracias, Pepe. Dejamos que sigas disfrutando esta noche. Vale, muchas gracias a vosotros. Con las palabras de Pepe Escalante, que ha pasado por aquí, por la puerta del ayuntamiento también, con nosotros a las 12 menos 25 de la noche. Y mira nuestros monitores, pues tal como lo están viendo ustedes desde sus casas, como el mayor dolor también con una gran muchedumbre de personas detrás. Sigue subiendo lentamente, se escora ahora a la derecha de sus imágenes para hacer el ya tradicional giro hacia el hospital. En estos momentos lo pueden estar ustedes viendo. Y mientras tanto podemos hacer un poquito de historia en lo que es la cofradía. La persona que promovió la fundación de esta hermandad fue Francisco Cordón Inestrosa. Sus estatutos fueron aprobados por el obispo de Málaga, don Ángel Herrera Oria, el 30 de enero de 1952. El primer desfile procesional lo realiza en la misma Semana Santa de 1951. Con el tiempo, esta cofradía se fue enriqueciendo su cuerpo procesional y los actos que rodean este día. Uno de sus impulsores fue, sin duda, don Juan Luis Moreno Laude, al frente de un brillante equipo que ha presidido durante más de 30 años. Su sede, como ya dijimos anteriormente, la tiene en la iglesia parroquial de San Sebastián. Y el profesor Juan Manuel Moreno García decía en cierta ocasión que esta cofradía nació como una natural consecuencia de la secular devoción que el pueblo antequerano tuvo siempre a la sagrada imagen del Señor del Mayor Dolor. Esta talla es obra de Andrés de Carvajal.
y la donó a la iglesia de San Sebastián a cambio de que las campanas doblaran a su muerte como si fuera un clérigo y se le dedicasen cada año una misa con especial recordatorio. Este hombre, Andrés de Carvajal, fue un hombre de gubia incansable. Nos dejó un gran legado de objetos de culto como fueron crucifijos, santos y gran variedad de San José que se pueden apreciar en la iglesia antequerana. Gubia, diremos para quien no sea un experto en instrumentos de arte, que es un formón de media caña delgado usado para labrar en carpintería superficies curvas. Para realizar esta talla se inspiró en una composición del pintor Murillo. El momento de la pasión que representa esta escultura no es muy habitual en la imaginería andaluza, siendo su precedente más inmediato un Cristo de similar iconografía que era obra de José Mora. Y tiene unos detalles también característicos de esta cofradía, que es el color de las velas. Lo han podido ver que es de color rojo. Eso me lo enseñó el año pasado, me lo enseñaron mis amigos José Escalante y Manolo Barón. Perfecto orden el que lleva la comitiva de penitentes del Mayor Dolor. La talla de este Cristo, como hemos dicho, la realizó Andrés de Carvajal y esto ocurrió en la calle Talavera, más conocida como Callejón del Gato. Y como podemos ver ahora que se nos acerca un poquito más, quiso recoger el momento en que Jesús de rodillas intenta recoger sus atuendos, mientras el sayón sigue flagelándoles la espalda. También diremos, hablando del sayón, que cuando la imagen se dispone para ser procesionada es cuando se le incluye esta grotesca figura, látigo en mano y verdugo material de la flagelación. Este Cristo además es también el que creo que junto con el Señor del Rescate los que más devoción presentan en Antequera, en lo que se refiere a personas alumbrándole, porque fijaros que prácticamente ya pasa el paso de la iglesia de... debe estar ahora mismo a la altura de la iglesia de San Juan de Dios, y desde ahí hasta toda la esquina se nos pierde con multitud de personas por detrás. Continúa avanzando lentamente el Mayor Dolor, calle Estepa arriba. Vemos cómo avanza el trono. Que por cierto, el trono es obra de los talleres Angulo de Lucena. Los famosos Angulo de Lucena, que lo mismo talleres, sí, comentamos, sí. En los laterales figuran cartelas con los escudos de varias cofradías y hermandades antequeranas. Thank you.
Y les recordamos que estamos aquí en directo en Teleantequera a las 12 menos 20 de la noche, instalados en la puerta del Ayuntamiento de Antequera, al que volvemos a darle las gracias por todas las facilidades que nos están dando para poder cubrir esta información y llevarles hasta todas sus casas pues estas imágenes en directo de la Semana Santa antequerana. Perfecto orden, seriedad absoluta, sobriedad en los penitentes del mayor dolor. Es digno de mencionar el orden que lleva. Además del orden, hay que destacar la austeridad en las túnicas de esta cofradía, ¿verdad? Con los cinturones de esparto en la cintura. Hay que destacar que la cofradía del Mayor Dolor nació con el carácter de cofradía de silencio. Este Cristo no lo tenemos lo suficientemente cerca, pero si lo tuviésemos, podríamos contemplar hasta el más mínimo detalle de esta obra, como son la lengua que se puede apreciar, el cielo de la boca y principio de garganta. Pero lo más sobrecogedor que tiene es su mirada. Una mirada que está llena de dolor y de perdón. Al mismo tiempo, el gesto de su mano tendida al aire, que eso sí que lo vemos algo mejor. Sí, aunque hay una... La luz que lleva al propio paso le da exactamente en la cara y desde aquí entonces no podemos apreciar muy bien los rasgos. Sí, es una pena porque sería estupendo poderlo apreciar. Por algo dicen que es la obra cumbre de esta Semana Santa, ¿no? Con lo que respecta a Cristo. Yo, la verdad, como escultóricamente hablando, yo me quedaría con estas y con el Señor de la Sangre de la Cofradía de los Estudiantes, ¿eh? Cierto. Pues tiene una túnica que es admirable, ese Cristo el Nazareno. Se aprecia muy bien la desnudez de las piernas. Es una maravilla. Estábamos hablando de gusto y yo me quedo con el Señor de las Penas de San Pedro, que aunque no procesiona... El conocimiento también de anatomía que tenía el artista, porque es que están los músculos marcados. Ahora sí. Y esa mirada... Pues ahí tienen ustedes al Mayor Dolor en su casa. Seriedad también absoluta en los hermanacos, como podemos contemplar. También podemos ver los adornos florales que lleva el trono. Entre ellos se encuentran estos gladiolos rojos que tenemos aquí al principio. Claveles rojos, aunque ya no lo estamos viendo. Y uno iris de Holanda en color morado.
que habíamos visto anteriormente era el hermano mayor del mayor Dolor, que es don Manuel Aranda Pérez. Es la imagen de los adornos florales. No se aprecia bien desde aquí, los iris no se ven. Los iris creo que van delante. Exactamente, creo que quedan en la parte delantera y trasera del trono. Las tallas tanto del Cristo del Mayor Dolor como de Nuestra Señora del Mayor Dolor han sido restauradas recientemente, y esto ha sido hecho por la artista malagueña María Isabel Olmedo Ponce, que estudió en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y que empezó como monitora en la Escuela Taller de la Colegiata de nuestra ciudad. Su primera restauración fue la Virgen del Tránsito en la Iglesia de los Remedios, y desde entonces comenzó a ser conocida como la restauradora. Y Remedios Tomás Melgarejo es la camarera de este trono. Y ven ustedes la cantidad de personas que van acompañando al Mayor Dolor en su recorrido de este miércoles santo por las calles de Antequera. Se aleja ya el Mayor Dolor, seguido por esta multitud de personas. La talla del flagelante, que es de bastante menos calidad que la del Cristo. Es la que comentábamos antes, que se le incluye. Se le incluyó posteriormente, ya. Exactamente, se le incluye para procesionar el trono. Pasamos ahora también a unos segundos de publicidad. No se vayan, porque enseguida estamos con ustedes, y les recordamos que al fin y al cabo son estas casas comerciales, todas ellas de aquí de Antequera, las que hacen posible el que se pueda realizar esta Semana Santa de Antequera en directo. ¿Quiere viviendas con garantía? Promociones Mejías les ofrece la nueva oficina de servicios inmobiliarios en Callejón Martínez 5, junto a Calle Durán. Un completo equipo comercial, jurídico e inmobiliario se pone a su disposición para cualquier servicio que demanden, ofreciendo una gestión individualizada y profesional de las necesidades que precisen, relacionadas con el sector inmobiliario. Realizamos operaciones de compraventa y alquiler de viviendas, locales, naves industriales, solares. Gestionamos subvenciones para viviendas oficiales y tasadas. Asesoramos sobre créditos hipotecarios inmobiliarios. Promociones Mejías quiere compartir con ustedes estos momentos de crisis, convencidos de que el trabajo con calidad y servicio será el motor para el cambio que deseamos. Promoción y gestión inmobiliaria Mejías. Su vivienda con garantías.
será posible? Muy bonito, sí, pero un poco ostentoso, tal vez. ¿ABS, airbag, seguridad preventiva? ¿Es que no sabe conducir? Menudo egoísta, con dos niños y comprarse un coche así. Según él, lo ha hecho por ellos. Valiente excusa. A mí tanto diseño... Lástima que sea un coche. Hay gente que tiene formas muy extrañas de decir te quiero. Renault Laguna. Verlo es quererlo. Hostal Restaurante Venta La Hiedra. Ampliamente reformado. Desde 1958, con una imagen de calidad y servicio. Situado en un lugar tan ecológico como bien comunicado. Excelente cocina para una variada gastronomía. Amplio salón para 200 plazas. Lugar ideal para reuniones familiares y de empresa. Hostal Restaurante Venta La Hiedra. Teléfonos 270-1497 y 270-3984. Pino, tiendas de moda. Nueva apertura. Calle Lucena 2, esquina calle Rey de Antequera. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones, donde encontrarás todo lo más nuevo para vestir esta primavera en nuestras secciones de señora, caballero o ropa joven. Pino, tu tienda de siempre, tu nueva tienda de hoy. Calle Lucena 2, esquina calle Rey de Antequera. Ahora con la colección Primavera-Verano 94. Pino, tiendas de moda. Nueva apertura. Visítenos, les esperamos. Ya tenemos en imagen a Nuestra Señora del Mayor Dolor. Esta imagen tenemos que decir que es de una pieza entera, no como las imágenes que han estado procesionando anteriormente, bueno, durante el domingo, lunes y martes, que eran de candelero. Esto quiere decir que solamente era la cabeza y las manos, esta no, esta es de cuerpo entero. Hay que decir que esta imagen en un principio no estaba concebida para procesionar. Si tienen la ocasión de ir después de la Semana Santa a la iglesia de San Sebastián, podrás ver que por delante está bien tallada, pero por detrás no está realizado el entofado. Con esto queremos decir que no estaba hecha para procesionarla. No sé si con las flores se verán, pero hay un angelito a los pies de la Virgen. Supongo que cuando se acerque más los podremos observar. Este es un detalle típico de este escultor, de Andrés de Carvajal. Es típico en él
poner el angelito a los pies de la Virgen y uno de ellos tapándose la cabeza con el manto. Pues estamos ya a las 12 menos 5, a las 12 menos 5 de la noche, continuamos en directo aquí en Telantequera con todos ustedes, cuando ya ven en sus pantallas, en sus imágenes, el majestuoso paso de la Virgen del Mayor Dolor. En el año 1974, día 10 de abril y miércoles santo, Nuestra Señora del Mayor Dolor estrenó manto y palio. Estos fueron costeados por la Peña de los 20 de aquella época. Ya hace años de eso, ¿eh? Pues ahora la imagen, que también empieza a pasarse, y otra vez el detalle de la cera roja, característica de esta cofradía. Y vean también ahora cómo la imagen de la Virgen del Mayor Dolor se escora de nuevo hacia la derecha de sus imágenes y empieza a girar lentamente de nuevo de cara al hospital. El trono y los varales son, como no, de los talleres lucentinos de Angulo. Y es una dolorosa de gesto sublime que se viste para los desfiles con mantos de terciopelo azul. Habría que decir que el hermano mayor actual de la cofradía es don Francisco Morente de Tomás, y que a lo largo de estos últimos años han sido hermanos mayores don Francisco Cordón Enestrosa, don Juan Luis Moreno Laude y don Sebastián del Pino Cabello. Mientras la imagen de la Virgen del Mayor Dolor se nos acerca un poquito más, podemos hacer un poquito de historia también de lo que es la Colegiata de San Sebastián, donde tiene su sede. Y diremos que esta comenzó su construcción en el año 1540. Fueron dirigidas las obras por el arquitecto Diego de Vergara. Esta iglesia, construida durante el mandato del obispo don Bernardo Manrique, se concebió en un principio como una simple parroquia, aunque más tarde se trasladaría a ella la colegiata, que hasta entonces había radicado en el templo de Santa María la Mayor. Decía que te iba a interrumpir porque está realizando un giro perfecto el trono de la Virgen del Mayor Dolor. Es un giro que prácticamente no ha perdido el centro en absoluto, ¿eh? Ha estado muy bien girada y muy bien dirigida ahí por su hermano mayor, que es don Francisco Ríos, tío mío además. Perdón, Juana, por haberte interrumpido. No, nada, en absoluto. Pues continúo, como venía diciendo, que el primitivo estilo de San Sebastián es de un renacimiento aún indeciso, aunque en la actualidad es el resultado de las numerosas reformas y añadidos que ha venido recibiendo a lo largo de varios siglos. Y dejo un poquito de la historia ahora que se nos viene acercando más. Pues la yo voy a seguir con la historia, dolor. Más que con la historia, con una leyenda. Que dice que el angelote de la iglesia de San Sebastián guarda en el pecho una supuesta reliquia de Santa Eufemia,
si alguna vez se vuelve a caer otra vez el angelote, como ya ocurrió en una ocasión. Ya que me ha aludido... Veremos si es cierto o no esto de... Ya que ha aludido al angelote, diré que entre los cambios, que han sido muchos, que ha sufrido la Iglesia, el angelote es el único que ha permanecido siempre. Y además ya se ha caído más de una vez, ¿eh? Bueno, más de una vez no, una por lo menos sé yo que se ha caído cuando se derrumbó la torre por un rayo, no sé qué cayó. Y cayó el angelote, pero vamos, intacto. Angelote es el nombre con que popularmente se ha conocido el ángel custodio que sirve de veleta. ¿Qué me podéis decir de las flores? Que tonos blancos, todos. Todos tonos blancos, gladiolos blancos y claveles blancos. Se puede decir que este trono es de estilo sevillano, ¿verdad? Parece, ¿verdad? La banda que acompaña a la Virgen son los Moraos de Alaurín, una banda compuesta por 72 miembros que tiene 15 años de antigüedad. El más pequeño de los componentes tiene solo 10 años y lleva de sus 15 años de antigüedad, lleva 14 años asistiendo aquí en Antequera, acompañando a la Virgen del Mayor Dolor. Ya vemos también al fondo a los Moraos de Alaurín, banda que acompaña a la Virgen. Que por cierto, en Alaurín hay una gran rivalidad también cofradiera entre estos Moraos y unos verdes, ¿no? Los Juan? Verdes, exactamente. Dos bandas rivales, digamos. Que corresponden también a dos cofradías de ahí, de Alaurín el Grande. Sí, los Moraos procesionan el viernes y el jueves santo. Pues ahí se nos acerca ya la Virgen del Mayor Dolor. Lentamente vuelven a el hermano mayor, vuelve a sonar la campana para que los hermanacos tomen otro pequeño respiro. Y son ya las 12 y 5 de la noche, cuando ya pueden escuchar ya también por los micrófonos de ambiente las trompetas de esta banda de los Moraos de Alaurín. Aquí podemos apreciar ya de más cerca la Virgen con una mirada hacia el cielo y cruzando sus brazos con los dedos extendidos sobre el pecho. Observamos también, ya no, uy, ahora, el puñal que atraviesa el corazón. Un puñal de plata. Ahí la vemos con esa mirada hacia el cielo. Este paso también, para mi gusto, es de los que más bonitos tiene la parte interior del palio, ¿eh? El cielo, como nos comentó un cofrade. A los pies, como tú comentabas, sobre una nube aparecen los dos angelitos llorosos, que no los podíamos ver, no se veían bien a causa con las flores. No, no se ven bien. Y ahí la pasa ya por delante del ayuntamiento la Virgen del Mayor Dolor, ofreciéndonos ahora las cámaras también una buena vista del manto. Precioso manto azul.
terciopelo. Aquí los morados emulando a la Legión. Sus rifles estos ya son de mentirilla, ¿eh? Pseudo rifles. ¿Ese era el chico que tú comentabas antes? Pues no sé si seguramente, si ¿no? Tenía 10 años, el más pequeño, pero no sé si es el componente. No, este no tiene 10 años. Ahí está el de los 10 años, ese es, ¿no? Traen también su mascota, ¿verdad?
Y aquí ya con el paso de esta banda de música de los Morados de Alhaurín, pues se cierra la comitiva de esta cofradía del Mayor Dolor del Miércoles Santo, pero permanezcan con nosotros porque vamos a seguir programándole todas estas cosas que han ocurrido a lo largo de este Miércoles Santo. Ahora vamos a hacer también una breve pausa publicitaria y en un par de minutos pues volveremos con ustedes para seguir ofreciéndole ese traslado que se ha producido esta mañana en la iglesia de San Sebastián, el traslado de la imagen del Señor del Mayor Dolor desde el altar hasta el trono. Así que ya le decimos a las 12:10, quédense en nuestra sintonía, pasamos a publicidad y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. En plena Vega Antequerana, junto a Escuela de Vuelo, venta Los Pilotos. Para celebraciones en familia o comidas de empresa, amplios salones y terraza. Una extensa gama de preparados caseros de su excelente cocina. Y además, carnes a la brasa, variado y selecto surtido en quesos y los exquisitos productos del cerdo ibérico. Venta Los Pilotos, carretera de Córdoba. Teléfono 284-4934. Solo en Sucesores de Juan Villalón encontrarás tu coche. Solo tú eres mi coche. Sensual, decidido. Con 5 puertas y 5 grandes plazas. Contigo nos movemos de forma segura. Tienes ABS, cinturones con pretensor, herba. Eres diferente por dentro y por fuera. Es un placer conducirte. Desde 1.063.000 pesetas, Opel Corsa, mi coche. Solo en Sucesores de Juan Villalón encontrarás tu Opel Corsa. Ahora, Teleantequera cuenta con una nueva línea de artículos publicitarios, Publitele. El obsequio es el mejor mensaje. Disponemos de una extensísima variedad de artículos para regalos de empresa. Para sus clientes y amigos, bolígrafos, llaveros, camisetas, gorras, encendedores, agenda y un sinfín de artículos desde precios insignificantes. Adaptamos el presupuesto a sus posibilidades. Consúltenos sin compromiso. Publitele, la nueva línea de publicidad de Teleantequera. Teléfono 270-2849. Ciclos Cabello. En el vehículo más ecológico, la bicicleta de montaña, haces deporte y disfrutas visitando los lugares naturales más pintorescos. Con tu familia, con tus amigos, una aventura alucinante. El deporte del mountain bike en una bicicleta de Ciclos Cabello. En Ciclos Cabello encontrarás el mejor surtido en las mejores marcas. Ciclos Cabello, en calle Carrera 51. ¡Hombre! ¡Por fin te compras coche! ¿Y qué coche? ¡Un cochazo! ¡Mira, mira! ¡El nuevo Courier Vía! ¡Barras laterales! ¡Estructura reforzada! ¡Vaya lujo! ¡Radiocasé con frontal extraíble! ¡Sin tocar! Vale, pues vale. Aún no has visto lo mejor. ¡Abre más! Dirección asistida de serie. ¿Estás seguro? ¡Súper seguro! Porque también lleva airbag de conductor y de pasajero. ¡Dirección asistida! ¡Airbag! ¡Que no se toca! ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Nos vamos? ¡Y tampoco se mira! Nuevo Courier Vía. El pequeño gigante crece. Su compra diaria en Multimás.
Supermercados Multimás, la nueva compra. En Supermercados Multimás encontrará calidad en su compra y, sobre todo, eficacia en el servicio. Supermercados Multimás, su compra diaria. En Antequera se identifica lo limpio con lo blanco. Lo blanco en Andalucía es cal. En Antequera salió la luz, el sol, con él cal, que así se conoce esta empresa. La empresa cal, dedicada a la limpieza de edificios múltiples, locales comerciales y mobiliario en Antequera y comarca. Limpieza de letreros, anuncios, toldos, escaparates, abrillantado de suelos, pulimentado, limpiezas textiles, alfombras, tapicerías y moquetas. Los éxitos de Cal se deben especialmente a su personal cualificado. Un seleccionado equipo es garantía de calidad en los servicios atendidos por Cal. No considere la limpieza un complemento simple. La limpieza mejora nuestro entorno y la salud de la familia. Antequera, ciudad blanca y limpia con Cal. Cal, compañía antequerana de limpieza. Sociedad Limitada, Alameda de Andalucía 38, primero, teléfono 270-36-59. Tienen ya imágenes de la calle Infante prácticamente desierta, todo el mundo camino de la plaza de San Sebastián para asistir al encierro de la procesión de esta cofradía del Miércoles Santo del Mayor Dolor. Nosotros vamos a ofrecerles, en primer lugar, vamos a ofrecerles las imágenes de que hemos grabado esta mañana, en el momento que ya le hemos avisado, le hemos ya contado antes, el traslado de la imagen del Cristo del Mayor Dolor desde su altar hasta su trono para ser procesionado. Continuaremos luego ofreciéndoles también imágenes de todos los momentos, los principales momentos de la salida de este Miércoles Santo, y recuerden también que esta noche le vamos a ofrecer también en diferido los mejores momentos de esta nube de bengalas que se organiza todos los Miércoles Santo, cada Miércoles Santo por la noche en la plaza de San Sebastián. La dejamos ahora con estas imágenes que nuestro equipo de Teleantequera ha grabado esta mañana.
como ven, así es como ha quedado la calle después del desfile procesional de esta noche, miércoles santo. Ahora mismo son las 12:30 van a dar. Y dentro de un momento le vamos a ofrecer las imágenes que esta tarde cogimos en diferido. Las imágenes de la salida de la procesión de hoy, miércoles santo, de su templo, que pasarán ustedes a verlo ahora. Este año no, está ahí lo mismo de todo el año. ¡Hombre!
entrando, no, al caso yo también por dentro, que es un vídeo para fuera. Thank you.
Bien, pues hasta aquí lo que ha sido nuestra conexión en directo desde el ayuntamiento. Como pueden ver, nos han cambiado el micrófono después de los problemas que tuvimos ayer. Bueno, pues a continuación le vamos a ofrecer una película ya desde nuestros estudios centrales, Mac, mi amor, y posteriormente a la película podrán ver lo que ha sido el encierro de este Miércoles Santo. Que pasen un feliz puente el que lo pueda disfrutar. Con una imagen de calidad y servicio, situado en un lugar tan ecológico como bien comunicado. Excelente cocina para una variada gastronomía. Amplio salón para 200 plazas. Lugar ideal para reuniones familiares y de empresa. Hostal Restaurante Venta La Hiedra. Teléfonos 270-1497 y 270-3984. Nueva apertura, calle Lucena 2, esquina calle Rey de Antequera. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones, donde encontrarás todo lo más nuevo para vestir esta primavera, en nuestras secciones de señora, caballero o ropa joven. Pino, tu tienda de siempre, tu nueva tienda de hoy. Calle Lucena 2, esquina calle Rey de Antequera. Ahora con la colección Primavera-Verano 94. Pino, tiendas de moda. Nueva apertura. Visítenos, les esperamos. ¿Quiere viviendas con garantía? Promociones Mejías les ofrece la nueva oficina de servicios inmobiliarios en Callejón Martínez 5, junto a calle Duranes. Un completo equipo comercial, jurídico e inmobiliario se pone a su disposición para cualquier servicio que demanden, ofreciendo una gestión individualizada y profesional de las necesidades que precisen, relacionadas con el sector inmobiliario. Realizamos operaciones de compraventa y alquiler de viviendas, locales, naves industriales, solares. Gestionamos subvenciones para viviendas oficiales y tasadas. Asesoramos sobre créditos hipotecarios inmobiliarios. Promociones Mejías quiere compartir con ustedes estos momentos de crisis, convencidos de que el trabajo con calidad y servicio será el motor para el cambio que deseamos. Promoción y gestión inmobiliaria Mejías. Su vivienda con garantías. ¿Será posible? Muy bonito, sí, pero un poco ostentoso, tal vez. ABS, airbag, seguridad preventiva. ¿Es que no sabe conducir? Menudo egoísta, con dos niños y comprarse un coche así. Según él, lo ha hecho por ellos. Valiente excusa. A mí tanto diseño... Lástima que sea un coche. Hay gente que tiene formas muy extrañas de decir... Te quiero. Renault Laguna. Verlo es quererlo. En plena Vega Antequerana, junto a Escuela de Vuelo, venta Los Pilotos. Para celebraciones en familia o comidas de empresa, amplios salones y terraza.
una extensa gama de preparados caseros de su excelente cocina. Y además, carnes a la brasa, variado y selecto surtido en quesos y los exquisitos productos del cerdo ibérico. Venta Los Pilotos, carretera de Córdoba. Teléfono 284-4934. Tu coche, tu mundo, te esperan en Sucesores de Juan Villalón. Si en tu mundo se respeta el medio ambiente, naturalmente tu coche es Opel Astra. Opel Astra, tu coche, tu mundo. Tu mundo, tu Opel Astra, están en Sucesores de Juan Villalón. Thank you.
el saborío, ¿eh? Hostal Restaurante Venta La Yedra, ampliamente reformado. Desde 1958, con una imagen de calidad y servicio. Situado en un lugar tan ecológico como bien comunicado. Excelente cocina para una variada gastronomía. Amplio salón para 200 plazas. Lugar ideal para reuniones familiares y de empresa. Hostal Restaurante Venta La Yedra. Teléfonos 270-1497 y 270-3984. Apertura. Calle Lucena 2, esquina Calle Rey de Antequera. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones, donde encontrarás todo lo más nuevo para vestir esta primavera, en nuestras secciones de señora, caballero o ropa joven. Pino, tu tienda de siempre, tu nueva tienda de hoy. Calle Lucena 2, esquina Calle Rey de Antequera. Ahora con la colección Primavera-Verano 94. Pino, tiendas de moda. Nueva apertura. Visítenos, les esperamos. ¿Quiere viviendas con garantía? Promociones Mejías les ofrece la nueva oficina de servicios inmobiliarios en Callejón Martínez 5, junto a Calle Duranes.
Un completo equipo comercial, jurídico e inmobiliario se pone a su disposición para cualquier servicio que demanden, ofreciendo una gestión individualizada y profesional de las necesidades que precisen, relacionadas con el sector inmobiliario. Realizamos operaciones de compraventa y alquiler de viviendas, locales, naves industriales, solares. Gestionamos subvenciones para viviendas oficiales y tasadas. Asesoramos sobre créditos hipotecarios inmobiliarios. Promociones Mejías quiere compartir con ustedes estos momentos de crisis, convencidos de que el trabajo con calidad y servicio será el motor para el cambio que deseamos. Promoción y gestión inmobiliaria Mejías. Su vivienda con garantías. ¿Será posible? Muy bonito, sí, pero un poco ostentoso, tal vez. ¿ABS, airbag, seguridad preventiva? ¿Es que no sabe conducir? Menudo egoísta, con dos niños y comprarse un coche así. Según él, lo ha hecho por ellos. Valiente excusa. A mí tanto diseño... Lástima que sea un coche. Hay gente que tiene formas muy extrañas de decir te quiero. Renault Laguna. Verlo es quererlo. Plena Vega Antequerana, junto a Escuela de Vuelo, venta Los Pilotos. Para celebraciones en familia o comidas de empresa, amplios salones y terraza. Una extensa gama de preparados caseros de su excelente cocina. Y además, carnes a la brasa, variado y selecto surtido en quesos y los exquisitos productos del cerdo ibérico. Venta Los Pilotos, carretera de Córdoba. Teléfono 284-49-34. Tu coche, tu mundo, te esperan en Sucesores de Juan Villalón. Si en tu mundo se respeta el medio ambiente, naturalmente tu coche es Opel Astra. Opel Astra, tu coche, tu mundo. Tu mundo. Tu Opel Astra están en Sucesores de Juan Villalón.